El cielo de encima hace la nitidez de la luz, búsqueda de cada día en lo profundo, respirar hondo la vida le devuelve a la vista el color, algo se ganará, todo será mejor. Se perderá, pero nada es peor que dejar de volar y alzar los brazos. Calma que se avecina, el alivio detrás del ciclón, descubren la deriva, otro destino. Después de toda avería, hay que estar a la altura del sol, algo se ganará. Queridos televidentes, hoy en Entre Manos seguimos adentrándonos en ese fuerte movimiento trovadoresco de Santa Clara. Y tenemos aquí a uno de esos representantes, Alain Garrido. Garrido. Bienvenido, macho. Muchas gracias por invitar a este programa especial para nosotros los trovadores. Para mí es un gran honor estar con alguien como Marta Campo, toda una institución de la trova cubana, y por supuesto... ¿Tú le estás queriendo decir vieja Marta? No, precisamente, no. Yo tengo aquí yo quiero saber de una entrega. Me gusta hablar sobre los viejos, no me gusta hablar. No, ese tema no me gusta tocarlo tampoco a mí. Entonces, y por supuesto, Rey Fernández,
súper talentoso trovador. Gracias. Es que yo le voy a hacer, Alain, perdón, también, una entrega oficial. Pronto una gloria también de la bueno, de la, droga, la edad, ¿no? El bombín de Barreto, entrega oficial para Marta Campos. Vamos a ponernos hoy esto. Ahora soy yo, imagínense esto. Díganme algo. Oye, Alain, hablando de viejo. Qué bien. No te me haga el fiñe. Tú eres uno de los padres fundadores Confieso de... Pienso que cuando me dicen joven trovador, siento rubor ya, ¿no? Padre fundador del movimiento este que de trovadores, de canción trovadoresca que se genera alrededor del mejunje. Sí. Háblanos, ¿siempre fue así? ¿Qué se hacía antes en el mejunje? ¿Cómo era la cosa? Bueno, nosotros, la trova en Santa Clara es eminentemente universitaria. Surgió, bueno, ya en los 80 estaba allí Amaury Gutiérrez, Carlos Trova, uh-huh. Julio Fowler. Sí. Y entonces Rolly, que medio que fue un seguidor de ellos, empezó a estudiar en el pedagógico, y bueno, por allá por la universidad había gente también haciendo su trovita, y bueno, de ahí se constituyó un movimiento en esos lugares, de había mucha gente haciendo trova, unos que se fueron, otros que no resistieron, y entonces en la universidad teníamos fuerza, pero no en Santa Clara, y hicimos intentos de lograr algún espacio en la misma ciudad, pero no fueron realmente, fueron fallidos, hasta que Silverio con esa, es decir, el director de Mejunje, con esa clarividencia que él ha tenido, se acercó a nosotros, y en un momento en que nosotros estábamos, es decir, fue una atracción mutua, porque nosotros estábamos pensando, el Mejunje es el lugar, y apareció Silverio, quieren hacer una peña en el Mejunje, y entonces nosotros le tomamos la palabra, empezamos tremendo tino el trío en serie, Dieguito y yo. Era un piquete chiquito. Sí, era un piquete chiquito. Había, por supuesto, había otra gente también que participaba. Pero bueno, ese espacio surgió en el 97. Lo empezamos en el bar pequeño. Y después eso fue cogiendo tanta fuerza que lo tuvimos que sacar al patio. Bueno, ahora échate dos canciones de Pegueta ahora. Vamos para allá. Fantasmas en mi devoción, como acertijos de la luz, son tantos rostros y un dolor, viejo espejismo y yo, que me creí en el umbral de las visiones, encontré esta quimera, un corazón. Hoy viene llegando otro lugar, y todo el pueblo emigró buscando el oro, un disfraz para sus muertos, y yo que me quedé ante el altar sin oraciones, comprendí todo era más que una ilusión, y que más se necesita para tocar con estas manos nuestro sol y los que atrapan la felicidad, y que más se necesita para escuchar leve el zumbido de un ciclón avecinando otra eternidad, y al final ya casi nadie mirará por donde venga la razón. Como balcones posarán ante mis restos, y qué más se necesita para tocar con estas manos nuestro sol y los que atrapan la felicidad, y qué más se necesita para escuchar leve el zumbido de un ciclón avecinando otra eternidad.
antecedentes musicales en la familia? Pues, penales, penales, ¿no, chica? Bueno, ¿quién, no. ¿quién lo duda también, no? ¿Sabes? Bueno, no tengo, ¿no? Nada, no tengo grandes antecedentes. Mi abuelo tocaba un poco, ponía dos acordes en la guitarra, la menor y mi mayor. ¿Y aprendiste ahí? Y tocaba, le gustaba mucho Carlos Gardel, le gustaba... ¿Por qué no es un graso? Lo sé. ¿Entiendes? ¿A dónde? Atahualpa, Yupan. Y sí, le gustaba Matamoros, le gustaba los... Pero no era músico. Pero no era músico. Ni tienes músicos en la familia. No tengo músicos en la familia. Estudié licenciatura en, en educación musical. Ajá. Empecé tarde en la música, muy tarde. Y pero bueno, pero sí, parece que más o menos que pude arreglármela. Y entonces, nada, me recuerdo que cuando tenía 3 años escuché a Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, y fue una cosa para mí. Yo dije, ¿y esto qué? Y así, ¿no? Y los Beatles también me influyeron mucho. Y bueno, después un poco de mayor he descubierto la música cubana. La música cubana. Y ese es el camino. Sí, señor. Venga, otra canción. Vamos allá. ¿Cuál es la luz para poder aterrizar cuando